entrar. That's what he meant, John. Yeah. Mm-hmm. So I first sent a wife. No, my camera's good. It's right for the first girl. What is that? Me? Of course I remember this place. We cash our money right in our same spot. That's right. I remember that. So many times, so I get confused. What happened where? How is it? You okay? I'm not sure if you want or if you can't crowd it right now. No, it couldn't be me. Okay. And this is the patio. Right off the bedroom is a small patio. And look in it. Right of the bathroom, up right of the bedroom. That's the wet bath. And this is the second bath shower room, state of the art shower. Fue el 4 de octubre de 1997 en la catedral de la capital condal. The world's first high-tech washroom. En esta misma ciudad, los reyes anunciaron el embarazo de la infanta. Lo hicieron durante una visita oficial por expreso deseo de su hija. Ella, con un aspecto radiante, confirmaba la buena nueva. Sí, muy bien, gracias.
el príncipe Felipe también participaba de la alegría. Estamos todos muy contentos y sobre todo pues felicitar a mi hermana y a su esposo, ¿no? El embarazo de la infanta comenzó a notarse al poco tiempo, pero ella continuó participando en todos los acontecimientos familiares. Su estado de salud le permitió atender las obligaciones que tiene como miembro de la familia real. Doña Cristina, que en ningún momento quiso saber el sexo del bebé, no pudo practicar este verano sus deportes favoritos, pero se la vio muy feliz al lado de su marido. Juntos acudieron a la boda de la hermana del duque de Palma de Mallorca. Fue una de sus últimas apariciones públicas. Su vida en Barcelona ha transcurrido con total normalidad. Y por supuesto, no han faltado las revisiones por su embarazo y la clínica donde ha tenido lugar the royal family, not the British, but casi dos décadas separan estas imágenes. El primer acto oficial de la infanta Cristina, con menos 12 años, y 20 años después, acudiendo a su trabajo diario en Barcelona. Una vida en la que ha compaginado actos oficiales con un firme empeño. Escapar a la fama y a los privilegios y ser una joven de su tiempo. Esta fue su primera imagen pública. Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia nacía un 13 de junio del año 65. Estudió en el Colegio Nuestra Señora del Camino, en Madrid, y más tarde se licenció en Ciencias Políticas y Sociología, convirtiéndose en la primera mujer de la familia real española que obtiene un título universitario. Entre sus aficiones, el deporte, y en particular, la vela. Ha dedicado también tiempo al voluntariado. En su trabajo se dice una ciudad que ha elegido...